Hay tragedias que nunca se superan. Yo estoy familiarizada con el dolor. He sufrido mucho. He vivido momentos terribles. Nadie sobre quien verter tu odio, tu rabia, tu resentimiento inagotable. Una vez tuve un hijo. Su hijo ha tenido un accidente. Una vez tuve un hijo al que un desconocido mató de un golpe en la cabeza. El mundo entero se vino abajo y todo perdió su sentido. No sé lo que quiero. Me aburre la vida y me falta valor para casi todo. Las lágrimas me permitieron vencer a la muerte. Las lágrimas me permitieron entender todo lo que me había pasado hasta entonces. Buenas tardes. Hola. Bienvenidos. Leyendo esta novela me había parecido inquietante, pero después de esta entrada todavía me parece mucho más inquietante. Bueno, voy a hablar en primer lugar y sí quiero advertirles que yo voy a comentar lo que me ha parecido la novela, pero que aunque yo he sido monaguillo, lo que yo diga no tiene por qué ir a misa en absoluto. Y de hecho, cada lector hace una lectura diferente de lo que lee. Y seguro que el propio autor, pues a lo mejor cosas que yo diga, pues ya lo comentábamos antes, a lo mejor él no tiene esa misma visión, pero yo he hecho mi propia lectura de lo que fue de nosotros y eso es lo que les voy a transmitir. Y lo primero, además, lo tenía apuntado antes de conocer esta presentación, es que a mí me ha parecido una novela inquietante. Y además, que quizá lo que más inquieta de ella no es más que la acción en sí, es la reflexión que subyace todo el rato en esta novela. Más que por lo que hacen los personajes, por lo que los personajes transmiten a través de sus pensamientos. Y sobre todo, me lo ha parecido, porque esos pensamientos de los personajes, que muchas veces pues pueden ser un tanto turbios, por decirlo de alguna manera, son sin embargo también pensamientos muy normales, pensamientos en los que nos podemos ver reflejados absolutamente todos. Y quizá además, porque lo que más nos iguale a todos los seres humanos sea eso, ¿no? Que podemos diferenciarnos mucho en lo que hacemos cada día, en el tipo de actividades que realizamos, en nuestras aficiones, en las familias que tenemos, pero puede que nos parezcamos muchísimo en lo que pensamos, y además puede que pensemos lo mismo que alguien que tiene una vida completamente distinta a la nuestra y que incluso piensa o que tiene ideas distintas a las nuestras, pero esos pensamientos del día a día y a veces los pensamientos más inconfesables o los pensamientos más mezquinos, pues resulta que los compartimos sin expresarlos también, ¿no? Porque no son cosas que se vayan contando. Y es lo que me ha inquietado mucho de los personajes de lo que fue de nosotros. Es una novela que además de inquietante me ha resultado perturbadora. Se lee con una cierta desazón ya desde el principio porque tiene ese arranque que aquí hemos escuchado algo. Tiene una muerte terrible para arrancar, entonces ya es como una especie de martillazo lo primero que te perturba, porque de todos los sucesos posibles, la muerte de un niño muy pequeño además, de manera tan dura, tan cruel, pues es muy perturbador. También es perturbador ver cómo afecta de manera diferente a los padres, ¿no? El cómo uno puede perder la razón y cómo una madre puede actuar con una frialdad que en principio pues resulta también muy perturbadora, porque estamos acostumbrados a otro tipo de reacción de una madre ante la muerte de un hijo. También perturbadora porque desvela un mundo de mentiras, ¿no? Una realidad en la que en cuanto rascas un poco
pues resulta que no es tan real, que es bastante irreal. Y también porque me da la impresión de, en torno a los personajes de la novela, que nadie sabe muy bien lo que quiere, y también, como decía una canción que me gustaba mucho a mí de los años 80, nadie encuentra lo que busca. Esa es un poco también la sensación que me transmiten los personajes. Y también porque da la impresión de que ninguno acaba de aceptarse a sí mismo y tampoco aceptar la vida tal y como es. Es una novela que tiene sentimientos, pero que sobre todo me da la impresión de que es una novela de sensaciones, ¿no? De sensaciones que van buscando los personajes, y como digo antes, un poco también en el sentido de que nadie encuentra lo que busca. Incluso he percibido que todos buscan un cierto hedonismo en la vida y no lo llegan a alcanzar tampoco mucho, ¿no? Más que buscar un equilibrio, parece que su ambición está en otro tipo de placeres, pues muchas veces más inconsistentes, ¿no? Es una novela que también tiene un apartado perturbador en cuanto al sexo, porque tiene una, no es una novela de sexo, evidentemente, pero está bastante, está, cuando está presente, cuando aparece en la novela, resulta bastante perturbador también, porque me da la impresión de que los personajes todos lo confiesen más o menos por los pensamientos que expresan. Parece que les atrae el sexo prohibido, el sexo escabroso, ¿no? El sexo que a veces asociamos con la pornografía. Y leyéndola me ha venido a la cabeza una cosa que leí hace poco del escritor francés Michel Houellebecq, que reflexiona mucho sobre cómo la pornografía crea también un mundo irreal que condiciona mucho luego el deseo sexual de muchas personas, pero un deseo que suele acabar en una insatisfacción absolutamente irresoluble, ¿no? Eso es a lo que parece, es una reflexión no de un señor puritano precisamente, pero sí que reflexiona un poco sobre cómo esa pornografía, que ahora es tan fácil de acceder a ella, condiciona el deseo de mucha gente, pero de una manera, como se ve también en la novela, que no acaba produciendo más que también una insatisfacción, ¿no? Es una novela que, aunque arranca con una muerte que no sabemos cómo, quién la ha ocasionado, no me ha parecido exactamente una novela de intriga, me ha parecido más bien una novela intrigante. O sea, no interesa tanto saber quién ha matado a esa persona, sino un poco cómo todo eso repercute en los que estaban a su alrededor. Más que avanzar la novela en resolver un misterio, la impresión que he tenido yo es que va tejiendo como una gran tela de araña en la que todos los protagonistas se van pringando, ¿no? Se van quedando ahí adheridos a esa tela de araña de la que parece que no van a poder salir. Y además es una novela que me da la impresión también de que no hay buenos y malos, o sea, tampoco hay ni héroes ni villanos, ¿no? En ese sentido me ha recordado también a las novelas de un autor que yo leí con mucha devoción hace muchos años, que era Graham Greene, en el que lo que me gustaba de Graham Greene es que era también, no había ni buenos ni malos, todo, el bueno siempre tenía sus pequeñas mezquindades, el malo tenía sus pequeñas bondades, por decirlo de alguna manera, se igualaban todos, que es bastante más real. La vida más real es de no hay héroes y villanos, todos somos más bien, digamos, que estamos en un tipo medio, que es un poco por donde estarían todos los personajes de lo que fue de nosotros. Y también me da la impresión de que de aquí pues no se salva nadie, ¿no? O dicho de alguna expresión, pues que todos están un poco condenados a vivir una vida que no es la que les gustaría vivir, que están muy lejos de aceptar, pero que es la que les ha tocado. Es un poco en cuanto a todos los personajes y a lo que, sobre todo a la psicología, que es lo que más transmite la novela, ¿no? Es una novela que sobre todo, yo le diría una novela muy psicológica, ¿no? Ya a cómo está escrita, sí que voy a decir ya muy brevemente que es una novela condensada, ¿no? Es ágil y muy directa, no hay circunloquios, no hay nada de retórica, está escrita siempre con mucho ritmo, con frase corta, con mucha amenidad, y en ese sentido, pues lo vais a ver en cuanto os metáis en ella, se lee con una enorme facilidad, con mucha claridad, con ritmo, como digo, y se lee pues más o menos a la misma velocidad con la que van fluyendo esos pensamientos de sus protagonistas, que, como os digo, van fluyendo todo el rato, reflejando sobre todo unos estados de ánimo pues poco esperanzadores, pero muy, muy humanos. Eso es lo que tienen los protagonistas de lo que fue de nosotros, y bueno, protagonistas que, como están entre nosotros, pues a lo mejor ellos mismos también pueden hablar. La muerte violenta de un hijo trastoca tu vida de arriba abajo. Ya nada vuelve a ser igual.
Han pasado más de 2 años. 2 años inmensos que me han convertido en el tipo que ahora soy. Juray. Osco. Insensible. No he vuelto mala persona, lo admito. Pero creo que tengo justificación. ¿Quién era yo antes de la tragedia? Tiene poca importancia. Sencillamente un tipo vulgar, con una vida vulgar, con una mujer vulgar, con un hijo vulgar. Tanta vulgaridad tenía la fuerza que venirse abajo cuando uno de los 4 lados que delimitaban el cuadrado se rompiera como se quiebra un vulgar palillo. Se rompió por el lado que más duele. Tu propia sangre. Una vez tuve un hijo, al que un desconocido mató de un golpe en la cabeza. He pasado momentos terribles, brutales. No sé lo que quiero. Me aburre la vida y me falta valor para casi todo. Quizá algún día lo explique. Quizá algún día necesite contar mi vida a los demás. Quizá algún día me decida abrirme de par en par en canal. Para que quien quiera me desbroce por dentro. Para poder decir con orgullo: estoy viva. Soy otra. Soy yo. Por fin. Hola a todos, gracias por venir en lugar de estar por la calle disfrutando de una tarde de primavera. Y gracias por haber elegido este acto en uno de los muchos que se ofertan hoy en la ciudad. Estoy feliz de compartir esta liturgia con todos ustedes, porque al fin y al cabo liturgia es la presentación de un libro, y como no, feliz también de compartir mesa con el protagonista de hoy, que es Carlos y su libro, y por supuesto con Miguel Mena. Cuando hace un par de meses Carlos me invitó a participar en la presentación de este libro, primero pensé que debía andar un poco desesperado al dirigirse a mí, con la gente que hay por Zaragoza, que lo hace tan bien. Lo interpreté como un gesto de amistad, pero me tranquilicé un poco. A pesar de haber asistido a unos cuantos cientos de actos de este tipo, y esta circunstancia me puede dar cierta perspectiva como espectador cultural, ello no quiere decir en absoluto que a fuerza de observar tantos eventos me encuentre lo suficientemente relajado a la hora de presentar un libro, porque además ya saben que la cantidad no implica necesariamente la calidad. Ahora, cuando supe que habría un presentador como Dios manda, como Miguel Mena, ya me quedé mucho más tranquilo. Y como estoy de acuerdo con el autor en no dejar pasar la oportunidad de decir un par de frases sobre él, se las merece alguien como Miguel, quien a tantas personas del mundo de la cultura ha entrevistado y promocionado. Voy a poner las palabras de Antón Castro, quien lo califican. Dicen: Miguel es un excelente escritor, un viajero constante, a pie, en bicicleta y en coche, un fotógrafo que coloca sentencias e impresiones a sus fotos, y un renovador tranquilo de la narrativa popular en cualquiera de sus fórmulas. La novela de suspense, el relato policíaco, la vocación de la vía muerta, o de tantas vías muertas o paisajes que ha encontrado en sus exploraciones de Aragón, o el diario de un ciclista que se asoma al paisaje. Miguel es querido e idolatrado, en cierto modo. Bueno, pero vamos con el protagonista del literario de hoy, que es muy a pesar suyo Carlos, a pesar de su timidez, y con su novela. A Carlos tengo el placer de conocerle por su afición a la fotografía y a los viajes. He tenido la oportunidad de ver bastante obra suya y personalmente me encanta. Es uno de esos trotamundos del colectivo Artimagen que planean su viaje, normalmente a un lugar muy lejano, y ahorran durante meses para hincharse a 0 horas de avión, llegar a la otra punta del mundo y una vez allí hincharse de tomar fotografías. Carlos ha visitado buena parte de Europa, y China, y Japón, Tailandia, Vietnam, India, Marruecos, Túnez, Senegal, Etiopía, Egipto, Yemen. Le falta algo de América y Australia, pero no está mal. Después de cada viaje, como el resto de los amigos de Artimagen, se regalan o se castigan mutuamente con sus imágenes. Antes lo hacían con diapositivas, pero ahora, desde que se pasaron al digital, lo hacen con magníficos PowerPoints. Y tenía un poco de reparo a contar la siguiente anécdota por la cantidad de fotógrafos que pueda haber en esta sala, pero no creo que nadie se moleste. Dicen que un gran viajero describía a un amigo suyo cómo sería el cielo de los viajeros una vez se terminara esta vida. El cielo será un lugar, señalaba, en el cual podrás charlar pausada y largamente con otros amigos de tus andanzas y sin prisas contar, narrar y escuchar vivencias durante toda la eternidad. ¡Qué bien!, dijo su interlocutor. ¿Pero el infierno cómo será? Dice: el infierno será exactamente igual.
pero al tiempo de hablar se pasarán diapositivas. Decir que esta anécdota no es aplicable al colectivo de fotógrafos que se encuentran aquí, que nadie se moleste. Todos sabemos que esta costumbre que corre por los correos electrónicos de adjuntar PowerPoints a tus contactos y que se le conoce ya como envenenamiento por PowerPoint, no tiene cabida entre gente como Carlos y sus compañeros, que no se dedican a copiar y pegar las fotos de otros, sino que son creadores y dueños de todo lo que exponen y trabajan. Carlos es funcionario, según él, lo más lejano que hay de la literatura, es licenciado en sociología y es persona multidisciplinar que se va consolidando como autor literario. Ya con su primera novela, Las fuentes del Nilo, fue finalista de un premio nacional, el premio Letras de Novela Corta. Le han publicado también Fósforos en las manos de un niño, Vivir para nada, Sombras de lo cotidiano, Cicatrices y diversos relatos en publicaciones colectivas. También debemos destacar la faceta solitaria del autor. Su web personal está llena de enlaces del tipo Amnistía Internacional, Intermón, Ecologistas en Acción, Médicos sin Fronteras. Y como no, un aspecto que le lleva mucho tiempo y se nota que le entusiasma su trabajo constante como coordinador para la revista virtual Narrativas, en la que han firmado grandes plumas y que se va extendiendo sin prisa pero sin pausa el número de seguidores que tiene. Personalmente, con Carlos, y de esto me enteré no hace mucho, además de su vertiente cultural, me une una infancia común en el barrio de Las Fuentes, de nuestra ciudad. Los dos tenemos aproximadamente la misma edad y seguro que coincidimos jugando al fútbol en los campos del Rodel o del Terror Ramón en el barrio. Y probablemente, aunque no tenemos un recuerdo certero, acabaríamos atrevidas a algún partido. Era la época en que la infancia se hacía mayormente en la calle. Jugar al taco, a las chapas, al churrobá, a la taba, al marro, a cazar lagartijas y sobre todo jugar al fútbol en verano. Podíamos llegar incluso a jugar 4 partidos de fútbol entre mañana y tarde. Carlos fue a Santo Domingo de Silos, colegio que definitivamente no tiene de él demasiados buenos recuerdos. Vamos, más bien le ha dejado algún trauma, y es que por aquel entonces las bofetadas se repartían con bastante ligereza en las clases y pasillos de los colegios. Y esta circunstancia, a ojos de niños de parvulitos, impresionaba fuertemente. Carlos me ha llegado a hablar hasta de alguna pesadilla posterior en los sótanos del famoso colegio del Matute, como también se llamaba el centro. No sé si habrá sido reminiscencia de estos terrores al centro escolar, pero Carlos comienza la novela que hoy se presenta, lo que fue de nosotros, con el asesinato de un inocente niño en un recinto escolar. Y aunque este inicio tan dramático podía hacer pensar que nos íbamos a encontrar con una novela morbosamente violenta, no lo es ni mucho menos. Es en todo caso una obra llena de realidad en la que se observa esa premisa tan real que oímos en los funerales. La vida sigue a pesar de todo. Ahora bien, para sus dos personajes principales, Patricia y Fernando, padres de la criatura, la vida sigue pero cambiada de manera radical ante el terrible acontecimiento. Fernando sucumbe a la locura y vive para vengarse, no sabe bien de quién. Y Patricia comienza una vida excesiva que deriva en el libro hacia momentos de alta temperatura erótica, casi pornográfica. Hay un tercer personaje, un inspector de policía llamado Galisteo, del que sus reflexiones, pensamientos y miserias hacen en la narración nexo de unión entre Patricia y Fernando. El libro se lee rápidamente. Quizá ese crimen inicial tan impactante hace que se avance con gran velocidad. A mí me ha removido diversos sentimientos y creo que a todos ustedes también lo hará. No les dejará indiferentes. Y eso es lo que creo que debemos buscar en la literatura y en el arte, la provocación, que nos remueva las entrañas. Debo decir que quizá percibo en Carlos, se lo dije cuando presentamos un libro anterior suyo, cierto pesimismo natural sobre la condición humana, que él seguro lo denominará no pesimismo, sino realismo, pero ya saben ustedes cómo son los pesimistas. También se puede observar en toda la obra un alto grado reflexivo de todos los personajes. Nada se esconde en la novela, todos los sentimientos tienen origen y fin, nada es por casualidad, todo tiene secuelas. Anecdóticamente decir que en esta novela no encuentro referencias a ningún viaje, al contrario que en sus anteriores obras, pero realmente lo que fue de nosotros es un viaje interior de cada uno de los personajes principales. Un viaje a veces sin destino. Personalmente, como he dicho, me ha gustado la obra, lo consolida si no lo estaba ya como profesional de la literatura, y creo que merece mucho la pena que se hagan con un ejemplar, porque como he dicho antes, no les va a dejar indiferentes. Del libro no diré nada más, que ya lo ha dicho bastante bien Miguel Mena. En fin, solo por acabar quería hacer referencia a la peculiar personalidad de Carlos. No incidiré en lo del pesimismo, pero sí diré que en sus novelas tiene el don de descubrir la parte más amarga de las situaciones. Esto es lo que me escribió hace unos días cuando preparábamos esta presentación. Me decía: una de las citas que figuran en este libro, la de Pavese, es absolutamente aplicable al mismo. Y la cita dice lo siguiente: este mundo es demasiado asqueroso para atraer más individuos a él. En cualquier caso, créanme que esta apreciación negativa de la vida, creo yo que es una coraza exterior, no sé bien contra qué, pero que disfraza un poco a un tipo estupendo, amigo de todo aquel que esté dispuesto a serlo, que siempre da más de lo que recibe y que es perspicaz, cordial y sensible. Si todo el mundo fuera como Carlos, el mundo sería mejor. Compren su libro. Yo no lloré entonces, ni al día siguiente, ni siquiera una semana después. Creo que
que la primera vez que lloré la muerte de mi hijo fue uno o dos años después. Ya roto, totalmente abatido, dispuesto a poner fin a mi infortunio de una vez por todas. Y cómo lloré. Creo que estuve horas así, llorando a moco tendido. Perdí litros de agua. Estuve a punto de quedarme seco, como un cactus, vacío, como un globo desinflado. Pero gracias a tanta lágrima, conseguí no poner fin a mi vida. Las lágrimas me permitieron vencer a la muerte. Las lágrimas me permitieron entender todo lo que me había sucedido hasta entonces. Hace tiempo que no sé nada de Fernando. Legalmente estamos separados, tras nuestra última pelea. Y sobre todo a raíz de su internamiento en el sanatorio quedó rota toda posibilidad de volver a encauzar nuestra vida en común. Nos habíamos convertido en un matrimonio roto. Éramos puro desecho. La muerte de César le afectó de tal forma que no ha podido volver a ser el mismo. Ahora me odia. No puede ni verme. Como si me culpara de la muerte de nuestro hijo. Como si echara sobre mis hombros toda la responsabilidad de su desgracia. No supo asumir la tragedia de su pérdida y descargó sobre mí toda su frustración. Y en ese aspecto fue un cobarde. Los psiquiatras que lo trataban me lo explicaron. Me recomendaron dejar de verlo. Y eso hice. De entonces acá, no he vuelto a saber nada más de él. Creo que no lloré, porque sabía que de los ojos de Patricia tampoco brotaría lágrima alguna. Y eso no se lo perdonaré nunca. ¡Nunca! Todas las desgracias que vinieron a continuación nacieron por culpa de su silencio, de su sangre fría, de su rostro imperturbable. Ahí estuvo el comienzo de todo. Por eso me volví loco. Por tragarme toda la ira, todo el odio contra el mundo y contra los médicos ineptos que habían sido incapaces de devolvernos a César con vida. Siempre recordaré esos minutos como los más escalofriantes de mi vida. Porque me descubrieron a la que hasta entonces había sido mi mujer. La persona con la que compartía mi vida. La chica de la que había estado perdidamente enamorado en mi juventud. Como un ser indolente, insensible y brutal, incapaz de sentir el más leve conato de amor por nadie, ni siquiera por su propio hijo. Fernando fue muy injusto cuando me acusó de no lamentar en absoluto la desaparición de nuestro hijo, de no sentir el más mínimo dolor por su pérdida. Pero no puedes venirte abajo como se vino él. No es decente para contigo. Tú eres una persona, tienes la obligación de mirar hacia adelante y seguir caminando. ¿Cómo no iba a querer a mi propio hijo? Yo soy una desalmada. Tengo sentimientos. Como todas las madres. La muerte de César me destrozó el corazón. Me hundió una daga cuyo dolor penetró hasta lo más profundo de mi sangre. Pero si Fernando pretendía que diera un espectáculo de amargura y sufrimiento, que me rasgara las vestiduras o que me prendiera fuego junto al cadáver de mi hijo, estaba equivocado. Yo soy una persona. Tengo mi vida y por nada del mundo estoy dispuesta a renunciar a mi dignidad.
ni siquiera por mi hijo César. Le pese a quien le pese. Muchas gracias a todos, a los presentes, a los que habéis venido hasta aquí, pues, a la presentación de este libro. Muchas gracias también a la editorial, a Ediciones Nuevos Rumbos, a José María, a María, por aceptar publicar este libro y que, bueno, lo que siempre es una mera idea, un proyecto, pues acabe convirtiéndose en algo que es real, que es tangible. Muchísimas gracias también a Patricia y a Fernando por salir de las páginas del libro y mostrarse aquí de una manera tan afectiva y tan emocionante como lo han hecho. Yo me he sentido un poco emocionado, tengo que confesarlo. Y gracias también, por supuesto, a José Luis y a Miguel por aceptar este pequeño marrón que son las presentaciones, ¿no? Que al fin y al cabo es como tener que responder públicamente de algo que no has hecho tú y que, bueno, es un poco como... Como tener que defender algo que te guste más o menos, en realidad es responsabilidad de otro. Yo, José Luis, como lo he comentado, nos conocemos por cuando estaba en el ámbito cultural, de las primeras proyecciones. Yo me acuerdo que le llevé hacía unos cuantos años unas fotografías de viaje y unas diapositivas que tenía montadas así muy modestamente, a ver si pues, qué le parecían, si podían ser mostradas y tal. Creo que bueno, fue inmediato que con un entusiasmo que me sorprendió, me ofreció el espacio del ámbito cultural para poner las fotografías, para hacer la proyección, y creo que ese mismo mes, junto a la exposición, fue mi primera proyección. Entonces yo se lo agradezco mucho porque si algo le hace falta a cualquier persona que hace fotografías o hace algún tipo de acto creativo, es pues, encontrar estas respuestas, porque es lo que te hace que puedes continuar. Si no, pues probablemente acabas abandonando, si no tienes mucha fuerza de voluntad y mucho tesón. Y a partir de ahí, pues creo que han sido varias ya las proyecciones. Creo que de cada viaje que hacía, me parece que proyectaba... El pobre Jesús Luis tenía que tragarse las diapositivas de las fotografías de mi viaje. Pero también allí presenté mis tres primeros libros. Es decir, de alguna manera, media vida mía pseudoartística la he dado a conocer gracias a José Luis. Entonces yo quería, por eso quería que estuviera aquí, me apetecía que estuviera ahí conmigo presentando este libro, un poco pues como agradecimiento a pues el apoyo y la disposición que siempre ha tenido conmigo, con el colectivo Arte Imagen en general, y yo creo que con la cultura y el arte de Aragón. A Miguel, pues bueno, yo creo que no hace falta que yo diga nada, yo creo que aquí todo el mundo lo conoce, o sea, no creo que hay un zaragozano que no lo conozca. Creo que también todos conocen su faceta literaria, los libros, y lo único que puedo decir es una cosa que creo que, supongo que si todos lo sabrán, pero lo que yo considero, y lo digo con absoluta sinceridad y creyéndolo, o sea, yo creo que Miguel es el autor de un libro que yo creo que sin duda alguna entraría entre los 9 o 10 mejores libros públicos en España en la década pasada, que es Piedad. Pues, yo creo que eso ya es pues, motivo suficiente pues, para haberme invitado. Y aparte de todo, de alguna manera, había un relato suyo que publicó en una edición de conmemorativa de los 100 números de narrativa de Mira, que era un material sensible, que me es un relato que me gustó mucho y yo creo que me dejó una especie de virus. Porque cuando lees un buen libro, una buena novela, un buen relato, te deja algo. Yo creo que te inocula un virus que se te queda un poco allí, que lo tienes dentro, y yo creo que ese virus que me dejó ese relato, que no creo que haga falta describirlo, pero es lo que de alguna manera yo creo que ha estado en el germen de este libro que he publicado. No sé si Miguel estará de acuerdo, lo sonará un poco extraño, pero yo creo que sí. Sí. No, pero es cierto, cuando lo escribía yo creo que sobre todo esa especie de motivos, digamos, un poco extraños o desconocidos para uno mismo, o que uno mismo no quiere ver, pero que es lo que le lleva a hacer cosas o dejar de hacer. Es decir, ¿no? Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos creer que lo que nos mueve, lo que nos motiva son unas razones determinadas, pero en realidad
probablemente hay otras más profundas, más ocultas, que pueden ser miedos, que pueden ser deseos, que pueden ser frustraciones, que de alguna forma están allí presentes y tienen mucha más fuerza a la hora de llevarnos a hacer o a dejar de hacer que probablemente las grandes ideas o las grandes teorías que tengamos un poco de la vida. Entonces, bueno, una vez he dicho esto, pues no voy a hablar mucho del libro porque yo siempre he pensado, los que hayan asistido a alguna otra presentación mía habrán oído esto y lo volverán a oír otra vez, pero me parece que es verdad. O sea, yo creo que en estas presentaciones quien menos tiene que hablar es el autor. O sea, por varias razones. En primer lugar, porque después de la presentación tan extraordinaria que han hecho José Luis y Miguel, yo cualquier cosa que diga lo voy a estropear. Entonces, me parece que es mejor decir poca cosa y creo que los asistentes irán con una imagen positiva del libro. Pero también porque lo que tiene que decir el autor es lo que está en el libro. O sea, lo que tiene que decir es lo que ha dicho. Ya ha tenido esa oportunidad, ya ha tenido pues mucho tiempo para decir lo que sea, y eso es lo que está en el libro. Si no he sido capaz o de dejar bien claras las ideas, o se me ha quedado algo a medio decir, creo que tratar de arreglarlo en la presentación y tratar de empezar a dar explicaciones de qué es lo que yo he querido hacer en el libro, pues me parece que no, que se estropeara un poco. O sea, el libro está ahí y creo que yo he tenido ya mi tiempo para expresar lo que hubiera querido. Y luego también, y esta es la razón más importante, porque el libro está sin acabar. O sea, el libro no está terminado. El libro acaba cuando un lector lo coge y abre las páginas y empieza a leer. O sea, eso es cuando realmente el libro empieza a ser terminado. El proceso de un libro es, supongo que primero es la idea que uno tiene, es el proyecto, lo que quiere contar, el argumento que va tramando. Luego lo escribe, es decir, trata de darle forma. Generalmente muchas ideas originales se van quedando en el camino. Surgen otras, algunas quedan poco definidas. Pero eso no deja de ser un proyecto. Cuando el libro se ha terminado, deja de ser un proyecto, no deja de ser algo que está ahí un poco, una propuesta. Quien tiene que completarla es el lector. O sea, un libro sin lectores es algo vacío, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces es el lector el que debe tomar el libro y empezar a leerlo, acabarlo, dejarlo a mitad. Es decir, hay miles de posibles finales, pero sobre todo reconstruirlo a través de su experiencia o de su forma de entender las cosas o de comprender la vida o de interpretar los personajes. Y entonces cuando ese libro realmente es cuando está acabado. Entonces, tanto José Luis como Miguel han acabado el libro porque lo han leído y han tenido su propia visión completa de ese libro. Yo ahora estaría hablando de un libro incompleto porque tampoco creo que sea oportuno comentar nada que venga un poco como a interferir en la visión particular que luego cada lector va a hacer de ese libro. Entonces, lo importante no es lo que yo hubiera querido decir, lo importante es lo que he dicho. Y más importante que eso es lo que el lector percibe que yo he dicho y lo asimila y lo crea. Entonces, pues eso, poca cosa puedo decir. Lo único que podría decir en todo caso, pues por no, sin alargarme mucho, que la única diferencia de esta novela con las anteriores que he escrito, que quizás eso marca una pequeña diferencia, es que mientras en las otras novelas yo tenía muy claro por dónde quería, o sea, qué quería contar y cómo iba a acabar, por dónde empezaba y cómo acababa, y a partir de ahí era un poco como una línea que yo iba siguiendo. En esta novela empecé con una idea que abandoné a mitad de la novela. O sea, yo, bueno, ya lo he dicho en alguna ocasión, yo quería hacer una novela sobre la venganza, pero conforme iba escribiendo la historia, aquello me iba fallando. Entonces, la novela se ha ido construyendo un poco conforme le iba escribiendo. Eso es un poco, y bueno, y al final yo no sé de qué va la novela realmente. O sea, no sé si tiene un argumento claro, si tiene algún sentido, si al final no tiene ningún sentido. No lo sé. O sea, es una novela mucho más anárquica, aunque a lo mejor viendo la completa práctica que no, es mucho más anárquica que cualquier otra que haya escrito. Y yo creo que eso a mí me crea una satisfacción mayor. O sea, yo de esta novela me siento especialmente satisfecho, y eso lo saben muchos que me han oído mostrarme muy poco satisfecho de otras cosas que he hecho. Yo de esta novela me siento razonablemente satisfecho, y yo creo que ha sido eso, porque ha sido una aventura en la que de alguna forma creo que más o menos he llegado, aun sin yo saberlo, llego donde quería llegar. De todas formas, yo, bueno, para acabar simplemente, yo no sé si he escrito una buena novela. En cualquier caso, yo no soy el indicado para decirlo, si es buena o mala, pero sí que hay una frase con la que me gustaría acabar, que
está tomada de un personaje de la anterior novela mía, que es también un escritor que, bueno, con muy poco futuro, no sé si es mi caso o no. Pero, insisto, yo no estoy hablando de mi novela en este caso, sino en general del hecho de la escritura, de las novelas, de las obras literarias, ¿no? Y es una frase con la que me gustaría acabar, porque sí que es una cosa que yo intento tener en cuenta cuando me pongo a escribir lo que sea. Y la frase esta es muy breve. Este personaje, en un momento dado, cuando le preguntan sobre qué se escribe, de qué van las novelas que escribe, él dice, de una forma un poco sentenciosa, dice, en las buenas novelas el argumento es solo una excusa. Muchas gracias. Si alguien quiere, si no, lo pasamos.